Ah, porque esta calle, vea cómo está esa calle, vea. Ahí se ha caído tanta gente ahí. Y no, han, y no han hecho nada, han hecho no, nada. Se han acercado las autoridades para esta no, situación. No, no. ¿Cómo le llaman ese sector aquí? Villadiego. Villadiego, ¿ustedes sí. qué piensan hacer ya que no se le ha hecho caso con esta? Ay, vamos a ver lo que se puede hacer si, si no hubiera dado esa calle, esa calle o que pase un gueda ahí. Para que se arregle eso. Dale, porque que eso, cada rato se cae un montón ahí, okay. Con las rodillas peladas la gente. Se cae gente constantemente. Sí, con tantas cosas. ¿Qué han hecho las autoridades? Ay, que nada. La han hecho. ¿Qué usted le pide a las autoridades? Que hagan algo por nosotros. El sector, ¿cómo le llaman el sector aquí? Villa Diego. ¿Y la calle? La México. O sea, que nada más un pedacito de calle, entonces. Sí, porque eso nada más un pedacito de calle. Aquí nada más son tres pedacitos de calle. Ese, allá y aquí. ¿El nombre es suyo, señora? Vale. Dígame, la situación de la calle, ¿cuál es? ¿Qué es lo que está pasando? Adiós, está sucediendo que en este barrio nosotros somos huérfanos. Por vía del ayuntamiento, porque el ayuntamiento es tan harto de pasar por aquí y no hacen por esta calle. A cada rato... En esa bajada y se devuelan los carros para los lados. Ok. Y ni aún así viene el ayuntamiento para ver si resuelve algo por él. Hace algo por uno. ¿Cómo le llaman a esta calle aquí? Esta es la México, General Valverde. Okay. El sector Villadiego. Okay. Yo quiero que tomen cartas en el asunto porque por ahora somos huérfanos de este barrio. Aquí los ayuntamientos pasan por aquí, ninguno hacen por este pedacito, porque damos un solo pedacito de calle. Okay. ¿Se han acercado ustedes, han hecho llamados? Nosotros hemos llamado, pero uno iba a perder su tiempo en el ayuntamiento, eso es en balde. Porque este sector aquí, por ahora mismo, estamos como en el olvido, como si fuera un desierto a donde nadie nos ve. ¿Tan cerca de la ciudad que está? Tan cerca de la ciudad y un barrio tan humilde. Pero ellos se han descuidado de nosotros. ¿El nombre suyo, señor? Aquiles Ventura, para servirle. Son sajones lo que tienen.